El MTI emitió un comunicado en la que confirma que no ha autorizado ninguna alza en el pasaje de transporte público. Para Marvin Pomares del INDEC, estas alzas se dan en algunos corredores y que no es desde ahorita, por lo que recomienda reformar la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre. Eso no es de ahorita, pues esto ya tiene rato. Porque ¿qué es lo que sucede? En tiempo de verano, Semana Santa, ellos le aumentan. Viene diciembre, le aumenta y no hay ningún control. Hay un desorden bien organizado. Nadie controla eso. Nosotros nos damos a la tarea de andar haciendo nuestro trabajo y siempre vemos de que el corredor Managua-Carazo siempre le aumenta la tarifa. El corredor Managua-Masaya, el corredor Managua-Granada y Managua-La Concha. Son corredores que dan una mala atención. Son corredores que le aumentan a la tarifa y las unidades también dejan mucho que desear. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, yo creo que este comunicado hubiese sido más antes, pues. Pero bueno, pues nunca es tarde, ya hicieron esto. Pero tampoco nos vamos a quedar solamente con, digamos, con la cuestión del pasaje, que no lo aumenten. No, aquí tienen que revisar las unidades cómo están. ¿Cómo están? Si están en condiciones para hacer los recorridos que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay que revisar la atención al usuario. En primer lugar, no es gratis que te están llevando. Usted está pagando su pasaje. Ahora, si vos te vas, por ejemplo, a la terminal del Triángulo Minero, ¿qué es lo que va a encontrar usted ahí? Esos buses arriba llevan refrigeradora, llevan cama y llevan hasta combustible. Esa es una bomba de tiempo. ¿Y los inspectores? ¿Y los inspectores qué hacen? Y lo ven y no dicen nada. También recomienda que en el sector de San Carlos se autoricen buses emergentes. Los ciudadanos nuestros no quieren montarse con los haitianos porque no sabes cómo van. Si vienen infectados, no vienen. O sea, hay que tener cuidado, pues. Entonces las unidades van repleta cantidades de haitianos pasando por el territorio nuestro. O sea, no se van a quedar, pues, transitorio, pasan nada más. Entonces, ahí anduvimos viendo eso. Entonces, yo creo que el MTI debería poner unidades emergentes, pues, si se está dando ese caso. Como lo hace el MTI, por ejemplo, en Semana Santa, que en Peña Blanca. Ahí pone 30 unidades emergentes y no hay mucho problema en ese sentido. Noticias 12, Darlene Téllez.